bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Esta vez nos encontramos en un episodio más de la serie con Freezer, claro que sí. Ya vamos a comenzar con las misiones. También un feliz año a todos, chicos. Bueno, a los que no se los dije aún, obviamente. Un feliz año a todos. También ya lo publiqué en YouTube, pero bueno, recuerdo otra vez, ¿ok? No grabé la serie de Freezer de sábado o el domingo porque era fin de año y tampoco es, como les digo, no pude grabarlo, mejor dicho, esos días porque era fin de año, ¿ok? Y bueno, ahora sí ya estoy de vuelta, ya estamos aquí en lunes 1 de enero, un feliz año a todos, chicos. Espero que se lo hayan pasado genial. Y bueno, vamos con las misiones difíciles. Ya ahora sí, ya vamos por los Evil Namex, que es una misión que sí me va a costar bastante. Primero, chicos, la Nimbus, obviamente, la Nimbus, la deliciosa Nimbus, a ver dónde está, ahí está. Ya estamos ahí con la Nimbus y vamos a ir rápidamente a matar a estos Evil Namex, que ya me quiero estar aquí, de quitar esta misión de encima, mejor dicho. Bueno, he estado entrenando, como ya saben, en la habitación del tiempo, ya tengo la cuarta forma y toda esta cosa. Ya tengo, mejor dicho, ya soy un poquito más fuerte, obviamente, ya puedo matar ya mejor. Así que bueno, vamos por los Evil Namex. Así, lo siento si me estoy parando ahora mismo, es que tengo medio bugueado el shift, no sé la verdad qué le pasa a mi shift. Pero bueno, quiere buguearse, chicos, se me buguea a veces y no quiere funcionar, ¿ok? Pero bueno, ya estoy mejor, ¿ok? Ya está moviéndose Freezer otra vez con el mendigo shift, ¿en serio? A ver, otra vez con el pinche mendigo shift. A ver, ahí estamos, ya. Es que el shift, como le digo, o sea, cuando presiono otro botón o cuando cliqueo, se buguea el shift y no quiere volver a funcionar, ¿ok? Bueno, no sé si estoy... Ahí estoy yendo, creo. Otra vez el mendigo shift, chicos, perdonen por eso. Les digo que el pinche mendigo shift está aquí cada vez que cliqueo o cada vez que muevo el cursor así. Como que se desconfigura y no me permite hacerlo después de un tiempo, ¿ok? Pero bueno, ya estamos llegando. La verdad es que está bastante durito. Este pinche shift me quiere trolear aquí en medio del video, pero ya. Ya estamos ya. Otra vez el mendigo shift, pero bueno, ya no pasa nada. Ya estamos aquí, ya estamos cerquita. Bueno, aquí está un Evil Namek. Voy a matarlo con un Jame, obviamente. ¡Jame! Y a ver, Jame, dije. ¡Oh! Estoy cargándolo bien porque así baja más daño, ¿ok? Voy a intentar matar a los fuertes, obviamente, a puro Kames. Bueno, con este creo que no se va a poder, así que ven para acá, vente para acá. ¡Ah, no, sí! Mira, ya le bajé muchísima vida. Pero bueno, con la cuarta forma ya creo que no me va a costar tanto matarlos como hubiera sido en un principio, ¿ok? Bueno, muérete, ya te vas a morir ahora mismo. Muerto. Vamos por otro Evil Namek, que veo que está ahí abajo otro Evil Namek. A ver. A ver, ahí lo estoy viendo. A ver si lo logro dar. A ver, bueno, ahí voy. Ahí voy, chicos, ahí voy. ¡Tum! ¿Le pega al Evil Namek o a qué di? ¡Ta madre! ¡No! Le estoy pegando al jugador, en serio. ¡Qué manco que estoy! Ahí estoy ya. ¡Vente, Evil Namek! ¡Vente! ¡No! Otra vez con el pinche Kamek, con el pinche, yo que sé. Bueno, yo no sé qué es, cuál es ese ataque. Creo que se llama Light Grenade o algo así. A ver, le voy a lanzar un Kame ahora mismo que está despistado a ese pinche Evil Namek. Que me cae mal. Ahí va un Jame. Ahí está, Jame. Oh, ahí está, chicos. Un Jame. Y bueno, por lo que estoy viendo se me va a acabar el ki. Así que bueno, voy a ir cargando para poder matarlo más rápidamente al Evil Namek. Pero como les digo, cada vez que hago un combo, lo que sea, pues no sé, medio raro el pinche ship, se buguea. Y después de un tiempo funciona, es bien raro. Creo que se desconfigura o yo qué sé. Pero bueno, no entiendo por qué ese men me hizo eso, ni siquiera me bajó nada. Pero bueno, no entiendo por qué ese men me hizo eso. No, la verdad es que no entiendo. Creo que fue porque le lanzó un Kame en la cara. Bueno, lo siento, persona que desconozco cómo se llama, pero creo que pues porque le lanzó un Kame en la cara. Pero bueno, al final no me bajó nada. Bueno, vamos por este maldito Evil Namek. Claro que sí, chicos, muérete, maldito. Muere, maldito Evil Namek. A puro puño Shidori. A ver, pum. Muérete, pinche Evil Namek. Muérete. Ahí está, muérete, te vas a morir. Toma, ahí está, le acabo de matar al pinche Evil Namek, chicos. Voy a ir cargando porque quiero spamear un Kamehameha al otro que venga. Bueno, ahora ya está funcionando el shift. Como les voy diciendo, el shift está raro, chicos. Funciona a veces, no funciona a veces. Está bien pinche raro el shift. Pero bueno, ahí está, obvio un Evil Namek, no entiendo por qué está ahí, pero bueno, le voy a lanzar un Jamehameha, claro que sí, un Jamehame. ¡Ja! Ahí está, chicos, muérete, pinche Evil Namek, ahí está, pinche el Evil Namek se murió. Falta este, otro Evil Namek, falta un Evil Namek más, y vamos por otra misión, claro que sí.
A ver, muérete, muérete a puños, a puños. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vente, te voy a hacer unos combos que vas a quedar loco, Vas a quedar loco, pinche Evil Namek, con los combos que te voy a hacer. Oh my god, no, me mandó volando. A ver, a ver, a ver, toma, pinche Evil Namek, muérete. Te voy a hacer unos combos que te vas a quedar loco, Te vas a quedar locos con solo verlos, ¿ok? Te vas a quedar locos, ahí está. Rush, toma, maldito. Otro Rush, claro que sí, otro Rush, ya muérete. Ahí está, me dieron la experiencia y el dinero. Me voy a poner obviamente la Nimbus. Espero que no se me bugue por ponerme la Nimbus, porque ahora mismo se está bugueando el chip bien feo, pero bueno, ya. Ya creo que porque me dieron su energía, chicos, ya funciona el maldito chip. Ya se dejó de buguear, ¿ok? Así que bueno. Vamos por seguir, voy a seguir por las misiones de Central City, como siempre les voy diciendo. Vamos a ir haciendo todas las misiones primero de la ciudad y después las misiones obviamente del campo, ¿ok? A ver, ya se me veo que se me está acabando el key. Bueno, no pasa nada, mientras llega a Central City bien, creo que no pasa nada con el malito aquí. Así que bueno, vamos a Central City, claro que sí, vamos a Central City otra vez. Creo que estaba por acá. A ver, a ver. Aquí está, Central City. Vamos a seguir con las misiones de Central City, ya con las difíciles, cualquier misión que encuentre, pues ya la voy a hacer. Porque ya quiero también ir cambiando de planetas, ¿ok? Bueno. Ahí está, ¿me puedes ayudar con los androides? ¡Claro que sí, claro que sí! LOL, la experiencia está bastante buena, pero bueno, ya se me acaba la transformación, así que mejor voy a cargar... ¡What the fuck! Acaban de ver eso, chicos, me transformé. Y prácticamente, pues no hice nada, lo único que hice fue darle a la G porque me quería transformar yo mismo. Y se transformó automáticamente, ¿ok? Bueno, no pasa nada, vamos a cargar, claro que sí, aquí. Un poquito de kinesito para poder matar a esos malditos androides. 17 y 18. Bueno, ahora sí ya. Ya estoy más Shidori, ya estoy todo ya. Ya estoy más Shidori. Y bueno, ya cuando estoy todo Shidori, chicos, pues se buguea el shift. Obviamente y no me dejan correr, porque como ustedes saben, en el Final Stand necesito usar el shift para poder ir transportándote de un lugar a otro. Y además estoy yendo mal. O sea, para rematar, estoy yendo mal. Bueno, vamos ahora sí ya. Por favor no te bugues shift, porque te necesito ahora mismo. Te necesito bien y bien Shidori y todo, porque si te bugueas, pues ¿cómo corro? ¿Cómo carajos corro, chicos, si se buguea shift? Pero bueno, ahí estamos ya. Vamos. Claro que sí, ahora sí, shift ya está. El shift también me está dando sus energías, chicos. Pero bueno, ya. Ahora sí, vamos por los androides, chicos, claro que sí. Los videos los dejaré de 20 a 25 minutos. La verdad es que no sé muy bien, pero bueno, aquí está el Android 18, claro que sí. Te vas a comer un Kame, como digas que no, ahora sí te voy a spamear a Kames, ya que, para los que no sepan, la raza de Freezer se especializa por bajar más daño en Ki. O sea, cada transformación que tú consigues, haces más daño de Ki. No haces más daño de Melee, haces más daño de Ki. Que con el Super Saiyajin, o con el Super Saiyajin 1, 2, 3, te van subiendo las estadísticas, pues todo normalmente, o sea, todo, mejor dicho... De acuerdo a cómo tú vas, digamos, la Super Saiyan 1 te da 50 de stats, te sube todo. O sea, te sube 50 de ataque, de ki y de defensa. Que, pues en la raza de Freezer no es así. En la raza de Freezer te suben, pues digamos, en la última forma que ahora estoy, creo que me sube 100 de ki, si no estoy mal, 100 de ki. ¡Oh my god! ¡Choque épico de poderes! Ahí está, muérete. La verdad es que me estoy a punto de morir, así que mejor les ponme a Kames. Oh my god, ya me mató la pinche androide, ya me mató. Pero bueno, ya, what the fuck, no, desde acá no. Pero bueno, como les iba diciendo, la raza de Freezer se especializa más en lanzar ataques de ki que pues en lanzar, mejor que se especializa más en hacer daño de ki que melee, ok. Y ahora mismo se los mostrará, pero no, ahora mismo no los quiero mostrar. Pero como les digo, más sube el ki que todo. Sube más daño de ki y más resistencia al ki. Así que bueno, si quieren enfrentarse a uno de la raza de Freezer, mi recomendación sería usar ataques melee. Sí, solo usar ataques melee o combos melee. Es lo que yo les recomendaría si se enfrentan a uno de la raza de Freezer. Ahora sí, los Namekus no lo sé. Y tampoco los Majin, tampoco sé qué es lo que se primordializa. Pero bueno, el Saiyan, por lo que he visto, el Saiyan es más todo equivalente. Ataque igual, ki igual, todo igual, ¿ok? Así que bueno, ya te debe estar muriendo, pinche androide fea. A ver, te vas a morir ahora mismo, te vas a morir, como te digo ya, ¿ok? Porque ya me estás, como dice,
Le está haciendo enojada la pinche androide, me acaba de matar una vez. Esta vez no vas a tener la misma suerte. Te voy a hacer un combo, claro que sí. Oh my god, esta androide se pasa spameándome Garlic Guns o Bull Blaster, yo no sé qué es eso, pero bueno. Ya te moriste, creo, ya te vas a morir. Muérete ya, basta. Esta androide spamera, yo le dije que le iba a spamear, creo que me escuchó. Y pues se puso spammer, ok, el androide también. Bueno, ya estoy aquí, vamos por el androide 17, que es menos nivel que él. Que el androide 16, nivel 200. Y el androide 16 era nivel 203 o 205, creo. Pero bueno, ahí está, toma un Kamehameha, claro que sí. Este también se puede spamear Flame Kamehameha. Aunque no entiendo por qué tiene Flame Kamehameha, si... Bueno, la verdad es que no sé por qué estoy hablando de esto, si el Flame Kamehameha ni siquiera existe. Así que bueno, ahí está, yo te voy a spamear esta vez, me toca a mí darte tus pataditas con los Kames. Ahí está, toma otro Kame, te vas a comer puro Kame, porque yo lo digo, que ya este lo quiero matar a puro Kamehameha. ¡Jame! ¡Ja! Ahí está, muérete, maldito. A este lo quiero matar a puro Kamehameha, me cayó mal. Como porque tiene Flame Kamehameha y yo no. Aunque bueno, ahora mismo no quiero gastar en la tienda de Whis, ya que bueno, con el Kamehameha pues me defiendo y todo esto. Más que tampoco tengo tanto dinero, tengo apenas 14.000. Y bueno, no es en plan ir a gastarlos a lo tonto. Bueno, te vas a morir ahora, como ya te digo, muerto. Android 17 muerto. Bueno, voy a ver cuánto llevamos de video y volvemos. Ya volvimos y pues ya vi cuánto llevaba de video. Perdón por el corte. Solo quería ver cuánto llevaba de video. Ahora sí ya estamos de vuelta. Y bueno, ahora sí vamos por los... Si no estoy mal, que a ver qué me tocaba. Sí, las misiones entran así, ¿ok? Ahora mismo ya me hice las difíciles. La de Cell ya me la hice en el evento de Santa Claus. Le dije que iba a ser como un mini video de la serie del Freezer. Así que bueno, las Santa Claus ya me la hice. Acompañado con la misión de Cell, ¿ok? Así que bueno, si no saben por qué no me hago la misión de Cell, es por esa razón, porque ya me la hice. Así que bueno, vamos por el siguiente, claro que sí, vamos por el siguiente. Espero que llegara antes que se me acabe el ki, por favor, no, se me acabó el ki. Voy a cargar un poquito, claro que sí, voy a cargar un poquito porque quiero ir un poquito más rápido, obviamente. Y claro, como el Shift está troll, pues no me deja ir. Shift este es un trolazo, les dije, ¿vieron? Apenas recargué, ya no funciona el Shift. Bueno, ya, ahí está el Shift. Bueno, chicos, acaban de ver, yo que sé, qué pasó. Bueno, no sé muy bien lo que pasó, pero bueno, ya estamos de vuelta. Ahí estamos, chicos, ya estamos de vuelta. Vamos por la siguiente misión de esta mujer, todo sensual, una. A ver. Bueno, sé lo que dice. Me han dicho que alguien está destruyendo los cañones. ¿Puedes ir a verlo, por favor? Los cañones serían como las montañas, ¿ok? Bueno, esta misión ya la hice. La verdad es que para cambiarme el color de la cabeza tuve que reiniciar todo el juego. Para los que no sepan, ok, tuve que hacer todas las misiones, pero se me olvidó esta, ok. Así que bueno, vamos por la siguiente. A ver, hay un yeti supernatural en las montañas. ¿Puedes ir a verlo, por favor? Claro que sí. Vamos a ir a ver al yeti. Siempre el yeti feo, vamos a ir a verlo. ¡Mata a dos yetis! Yo me voy a ver aquí matando a dos yetis. Hay un yeti super, ¿cómo era? Super mutante o super mega poderoso en las montañas. ¿Puedes ir a matarlo? Me dijo. Vamos a matar, claro que sí, al yeti, chicos. Vamos a matarlo. Claro que sí, al pinche yeti feo. Vamos a matarlo ahora mismo. Vamos a matar al pinche yeti. A ver. Vamos a bajar. Bueno, chicos, ya volvimos, perdón por ese corte. Siempre me interrumpo cuando grabo. Bueno, me estaban tocando la puerta ahí, no sé a qué. Pero bueno, ya volví. Ya estamos aquí a matar al pinche feo del yeti, claro que sí. ¿Dónde está el yeti? Oh, ya lo vi. Vamos a ver si lo logro matar. Obviamente, cuarta forma primero. Nivel 156, creo que lo puedo matar. Obviamente lo va a poder, ¿no? Vamos a matar a un yeti, claro que sí. Soy Freezer y tengo que matarlo, claro que sí, cómo no. A ver, muérete, pinche yeti feo. Muérete. Ah, no, sí lo mato, chicos. Miren cuánto de bajo de vida con un combo. Más que si lo tengo aquí acorralado, pues le spamo el mismo combo una y otra vez. Y se muere, tan fácil y sencillo que así. Ahí está. Pinche yeti feo, te me moriste. No me duraste nada, pinche yeti feo. Ahora te he boxeado como pinche yeti feo, claro que sí.
Bueno, ahora sí vamos, podemos matar a otro Yeti. Claro que sí, tengo que matar a dos Yetis. Dos Yetis, chicos, dos Yetis. Pero bueno, por lo que veo es un humano el Yeti. No es nadie más que un humano, chicos. He descubierto la identidad del Yeti. ¡Un humano! ¡Qué genial! Miren, en serio, ¿un humano es el Yeti? ¿Me estás contando en serio que un humano es el Yeti? ¡No! ¡No, no! Ahí está. Estar viendo la identidad del Yeti casi me hace sus combos el Yeti. ¡Muérete! ¿What the fuck? Me acabo de bullear en el sol y acabo de salir volando. A ver, ven acá, el Yeti no sabe volar. Así me doy cuenta que el Yeti no sabe volar, así que... Claro, porque es un humano por lo que estoy viendo. Cuando lo matan, tiene cara de un humano. A ver, ahí está. El Yeti es un humano, chicos. He descubierto la identidad del Yeti, que es un humano. Hemos vivido engañados. Pero bueno, ahora sí ya lo maté al Yeti. Vamos por la siguiente misión. Claro que sí, vamos por la siguiente misión. Que estamos aquí cerca de Central City. La siguiente misión, no sé cuál me voy a hacer. Pero obviamente tengo que hacer las misiones difíciles como la del Yeti. Ya que bueno, ya soy bastante, nivel bastante alto. Ya tengo la cuarta forma, claro que sí. Y vamos por la siguiente misión. Vamos por la siguiente misión, chicos. Esta misión, no sé de qué va, pero bueno, me la voy a hacer. ¿Qué me dices? A ver. Hay unas personas moradas molestando en el norte. ¿Puedes ir a ver? ¿Y deshacerte de ellos? Claro que sí. Claro que sí, señorita. Me voy a hacer de esos guerreros morados. Como veo que se llaman guerreros morados. Ahora mismo voy a matar a guerreros morados, chicos. Aunque bueno, yo también soy morado, ¿no? tengo la aura morada, las patas moradas y todo eso, así que bueno. Y sí, mucha gente está confundiéndose que yo tengo el Majin. Les voy a ser honesto, chicos, yo no tengo el Majin. El aura que están viendo es del Freezer, así que bueno, no se confundan entre el Majin y pues un aura morada, porque la que están viendo ahora mismo es una aura morada, ¿no? Es la aura de Freezer, mejor dicho. Porque cuando entro a esta forma o cuando entro a la segunda forma se me pone el aura morada. Se los voy diciendo porque mucha gente me está diciendo, pero Juan, tú tienes el Majin, tienes todo esto. No, ok, no tengo el Majin, el aura es morada, es la del Freezer. Y no pasa nada, ok. Bueno, acabo con esto y voy a ver cuánto de tiempo llevamos aquí en el video. Porque tampoco quiero que sea tan largo como la anterior vez, que duró como 31 minutos. Así que bueno, voy a deshacerme de esto y voy a ver cuánto tiempo le llevamos. Y la siguiente misión que me haré va a ser de estos, ¿cómo se llama esto? De los boxeadores, claro que sí. Porque soy bastante poderoso. Pero por lo que veo, si tú eres bastante poderoso, las misiones de la Tierra ya no se complican tanto, ¿ok? La verdad es que eso quería mismo, por eso quería la adicción del tiempo. Porque quería entrenar y pues ya que no quedan tan feos los videos. Porque antes era demasiado débil, ¿eh? Antes era demasiado débil y mucha gente me estaba criticando diciéndome, pero Juan, Freezer, ¿cómo Freezer va a ser tan débil que tiene que matar a unos Cybermans? Pues bueno, estaba ayudando a Tenshinhan, claro, ¿cómo va a ser Freezer tan débil, chicos? Freezer es súper poderoso, claro que sí, y en su cuarta forma es más. Así que bueno, voy a entrar a la tercera forma, me dio ganas de entrar a la tercera forma. No me pregunten por qué, pero quiero entrar a la tercera forma ya que... ¿What the fuck? ¿Qué hice? Aplasté la H en vez de la G. La H, para los que no sabían, es para transformarte en God. En Super Saiyan God, o en Super Saiyan Blue, o en Super Saiyan Blue Kaioken. En mi caso sería Golden Freezer, pero como no lo tengo, pues no pasó nada. Así que bueno, voy a entrar otra vez, ahora sí, ya a la tercera forma. Vaya fail, pero bueno, vamos a la cuarta forma con el Freezer de Andototote. Pero bueno, ahí estamos. Vemos que yo tengo una fuerza extraordinaria. No sé ustedes, pero lo estoy viendo. Porque no me cuestan nada, No me cuestan nada, pero sé que voy a llegar a Broly y me va a matar. Porque si voy al espacio, pues yo sé cómo es el espacio, chicos. El espacio sí es algo realmente distinto. Aunque bueno, no es tan difícil. Cuando ya eres un nivel bastante alto, cuando ya tienes Super Saiyan God, ya no es tan difícil. Así que bueno. Bueno, estoy en mi segunda forma. También voy a usarla ya que no la he usado mucho por lo que estoy viendo. He estado usando la forma original de Freezer. Y bueno, para algo compré todas las formas, ¿no? Para algo compré, ¿no? Aunque bueno, aunque no lo crean, yo en mi otra cuenta, la cuenta Pro, ya no utilizo ni el Super Saiyan 1, ni el Super Saiyan 2, ni ninguno. Solo uso la forma de Super Saiyan Blue. Yo creo que es la más OP, según yo. Bueno, obviamente es la más OP. De ahí sigue Blue Kaioken, pero la desventaja de Blue Kaioken y lo que no me gusta es que te come vida, te come horriblemente la vida. Así que bueno, tienen Blue Kaioken, pues
Les voy a decir desde ya, o ya han de saber que come horrible en la vida. Así que bueno, vamos ahora sí a la tercera forma. Voy a cargar aquí obviamente primero. Ya he cargado aquí y bueno, ya ahora sí vamos a la tercera forma, claro que sí. Creo que tengo que sostenerla por 0.5 segundos cuando salga la segunda raya. Ahí estamos, la segunda forma. Ahí está, chicos, la tercera forma, aquí estoy hablando, la segunda. La tercera forma. Y, ¿saben qué? Para acabar el video me voy a comprar un Dead Bean, claro que sí. Bueno, un saludo para Nicolas Pro, creo que es suscriptor. Yo estoy aquí haciendo el video y Nicolas Pro, pues ya vino, ¿ok? Un saludo para él, yo estoy aquí haciendo video, claro que sí. Aquí todo suculento, ya voy a ver cuánto llevamos de video. Le voy a saludar fuera de cámara. Acabo ya, como les dije, acabo con esta misión y le voy a saludar fuera de cámara, claro que sí. Así que bueno, voy a avanzar, es un Kame. A ver, Nicolás, por favor, what the fuck, me hace un combo. Me hace un combo el pendejo, me hace un combo. Pues yo matando aquí bien Shidori y él me hace un combo. Te me vas a la B, te me vas a la B, sáquese de aquí. Sáquese de aquí, sáquese de aquí, digo. Un combo matando a Nicolas Pro en Super Saiyan Blue. Ya le bajé casi toda la vida, Se ve que estoy bastante poderoso, pero bueno, ya. Ya, chicos, y bueno, voy a ver cuánto llevamos de video. Y no creo que era suscriptor, solo creo que era una persona que me estaba molestando. Y bueno, voy a ver cuánto llevamos de video. Bueno, chicos, creo que voy a dejar hasta aquí el video. Llevamos 21 minutazos, chicos. Y bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video. Ahora mismo voy a vengar de Nicolas Pro, claro que sí. Voy a ir con mi cuenta Pro y me voy a vengar bien ricolino. Y bueno, chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bueno, chicos, voy a enviar los saludos de mi anterior video, claro que sí. Gracias por también por los 438 likes aquí todos Shidoris. Y bueno, voy a enviar los saludos de mi anterior video, de que era de cómo crear la t-shirt de Majin Buu gratis. Así que bueno, vamos a enviar los saludos, claro que sí. Un saludo para Dylan Sánchez, un saludo para Carlos Belli, un saludo para Copito de Chocola, un saludo para Matías Games, un saludo para Víctor Eduardo, un saludo para Gabriel Valencia. Bueno, chicos, mientras voy bajando les quiero decir algo. He visto que en los comentarios que mucha gente quiere la t-shirt de Goku, que haga la ropa de Goku, pero bueno, no la puedo hacer por dos cosas. Una, por la que no hay una shirt gratis naranja y va a quedar horrible. Créanme, voy a ser honesto, les va a quedar horrible. Pero bueno, voy a intentarlo, espero que les guste. Voy a intentarlo, chicos, voy a intentarlo, claro que sí. Y bueno, vamos a ver si lo logro hacer y volvemos, ¿ok? Ahora sí vamos a seguir mandando los saludos. Un saludo para Matías Gamer, un saludo para Jonathan Vázquez y para todos los que me pasé. Bien, bueno, como les he dicho, ya no puedo saludar a tanta gente, así que bueno, voy bajando ahí para que salgan todos, obviamente. Pero saludo a los que a gente al azar, ¿ok? Un saludo para Leam, un saludo para Greville Game, un saludo para Leo Game, un saludo para Mauricio Bonato, un saludo para Sebastián García, un saludo para Marlene de Valle, un saludo para Master de Crack, un saludo para Christian Gamer, un saludo para El Gameplero, un saludo para Goku Ultra Instinto, un saludo para The Ghost, un saludo para Mr. Lea 23, un saludo para José Hidalgo. Un saludo para Gisak también, que pidió que lo saludara. Un saludo para Android Roblox. Un saludo para Alexander Zelda. Un saludo para Oscar. Un saludo para Anders Universe. Un saludo para Marlon Bandera. Un saludo para Sombero. Un saludo para User Creepy. Un saludo para Uranium DJ. Un saludo para Alpha 875. Un saludo para Letras Chinas, claro que sí. Un saludo para Ángeles Salazar. Un saludo para Bendy Craft. Un saludo para Kevin de Gamer Pro. Un saludo para Josué Vallegos. Un saludo para Andrea Wux Gamer. Un saludo para Tepeluchín. Un saludo para Gogeta el Pro. Un saludo para Goku 2039. Un saludo para Alejandro GG. Un saludo para Tito Droid. Un saludo para Jisutronic YT. Un saludo para John Alex Hernández. Un saludo para Zenosama. Un saludo para New Paul. Un saludo para Manu Max. Un saludo para Fede Felino Proc. Un saludo para Ismael Mero. Un saludo para Carlos de Jesús Carrasco. Un saludo para Iron Master. Un saludo para Juanchi Roblox. Un saludo para Lucito. Un saludo para César Pro Hacker. Un saludo para Eddie Gamer. Un saludo para Lemars, claro que sí. Un saludo para Creeper Fast. Un saludo para The Nightmare, que lo veo aquí. Un saludo para Hola Soy Goku. Un saludo para Gotenks. Un saludo para Luis Joy. Un saludo para Isaac Squat.
que estaba acá arriba. Un saludo para MLG 2.0. Un saludo para MLG 2.0 otra vez, que fue el primer comentario. El segundo comentario, Musu. Y el tercer comentario, Radek F.P. Un besote, un abrazo y todo para MLG 2.0. Un abrazo y un besote para Muso. Y un abrazo para Radek F.P. Bueno, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Si estás viendo esto, te deseo un feliz año. Y hasta la próxima, chicos. Bye, bye.